buenas pequeños saltamontes que estés mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 2. Temporada 2. Yo y la tienda no tenemos un mojón. No tenemos nada. Nada de nada. Al churro. ¡Ay! Pensaba que estaba muerta ya. Esto es Vietnam. ¡No! Tengo miedo. No lo he visto, tío. Lo que se cae, tío. Ya, coño, mierda. ¡El karma! Ay, ¿sabéis hacer un clic de eso? Me tiré una bola para adelante, mano. No te creo. Después me han volado. Ay, la virgen. Increíble, pero cierto. Y hemos muerto encima, ¿eh? Me han eliminado por eso. Sí, sí. Lo sé, Chris, lo sé. Me ha hecho que sí, ¿eh? Me ha hecho sí. Las puertas del éxito. ¿O no? ¡Al turrón! ¡Vamos, chicos! Mira. Vale. No. Pero si me queda atascado en los dientes. Me han empujado un puto para ver. A mí me pasa a veces. Debe ser con los pincetillos y no. Mándala para los clips de Fail Guys y Mitagames sin premio. Ha sido del karma, ¿eh? Es para poner el karma. ¡Mierda! Es que nos hace el clip. Habrá sido en el tiempo... Me lo voy a guardar, a ver qué tiempo ha sido, más o menos. En los 35 minutos, más o menos. Es para poner... Escupe al cielo, que te caerá en la cara. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado a mí. Yo que siempre soy buena. Quería ser mala y... Ya ha salido mal. Tú siempre buena, dice. Yo siempre soy una niña pura. Pocas veces sí. Me transformo en hija oscura. Cuando me toca la moral, pero me sale mal siempre ser mala. Lo que no hay es que escuchar a esta hora de la tarde, hijo. Viva los ninjas. Ahí. El ninja oscuro. Mira cómo baila. ¡Hostia! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Hostia! ¿Cuál es? Que comiendo todas las pelotas. La croquete, nunca falla. Yo pues nunca os di al cuadrado ahí porque te pasas de frenada. Ponte rosa. O no te pongas rosa. Yata. ¿Cuál es? Hablate. E o guilhazo? Guilhazo. Eu ia pinchar a criatura.
Marta. Marta. Me arrepiento el día que te conocí en persona y no te di un puñetazo. Hombre, muchas gracias. Cuenta la leyenda que si haces pis en la orilla de la boca crecen setas venenosas. Bueno, lo que he escuchado antes de este diario, tío. Un padre y el abuelo se han secuestrado al hijo. He comido una seta venenosa y me he asentado mal. ¿Cómo es posible? ¿Están divorciados la mujer con el marido? Supongo, claro. Pero ahora dentro de hace un rato escucháis aquí desde el cuarto que los han pillado. Estaba en casa de uno. Y el niño está ahí. ¿Pero tú crees que lo haga el padre? Porque sea un puto enfermo, ¿sabes? Pero que también le apoye el abuelo, tío. El padre de él. No te cojas todos los huevos ya. A ver, así, depende de las circunstancias. Si es un buen padre que quiere estar con su hijo y la madre no le deja, joder, ¿por qué no puede estar con su hijo? Pero joder, una vez, pero que... Que todo depende de las circunstancias. Y si es un hijo de fruta, pues, ¿qué coño hace? Pero que la ha pegado a ella y se la ha llevado al hijo. Que la ha pegado. Ya. Me he muerto, ¿vale? Ya cuando haces eso, no que tiene que ser muy buena persona. No te he oído decir eso, mano. No lo he dicho. No he hecho bien, no he comentado la historia completa. Yo he dicho que por eso digo que hay que saber la historia de cómo son los padres, claro, tanto la parte del padre y de la madre. Ella, como si simplemente no quiere compartir el hijo, siendo ambos buenos padres, no lo veo justo, porque le tienen que quitar el a su hijo. Sí, como está la ley hoy en día, gana siempre la mujer. No está. No te creas. Tienen que ganar porque tenga razón, que sea el bueno, ¿sabes? Me he muerto al principio, es que qué mal, tío, estoy jugando hoy. ¿Cómo al final? Joder, la el juego. Grande. No me sale a mí eso, dime por el lado. La puedo jugar. Es que te la tienes que jugar, aunque te mate. Pero si llegas de los primeros y corres y en el borde saltas, llegas tirándote de plancha, ¿sabes? Y luego te vas por la izquierda y no te da el palo y ya está. No haber visto a alguien ahí volando. Nunca he ido por el lado derecho, yo siempre voy por el lado izquierdo. Ahora sí, ahora tienes que ir a todo gas, ¿eh? En ese salto ya y todo. ¡Coño! Si haces el salto este, de los primeritos, ya. Ya topa la vez. Tiene miedo. ¿Dónde está esta? Ahí hay que quitar. Va el mono, tío. Me ha ganado el mono de mierda. Bueno, si ha caído otro equipo, a lo mejor si pasamos, ¿eh? A ver. Vas a hacer tercero. 25 puntos, pasan 10. Bien, tío. Me hemos matado. Sí, solo queda este. GG. Y es que he visto el mono un poquito delante mía y ya no me ha llegado. Pues ahí iba a saltar. Me había saltado al aire. La ronda 4 es... Y lo que tienen las redes sociales. ¿Pero quién se ha despertado a estas horas? ¿Quién se ha despertado? Pero si es Kenshin. ¿Te metes, Kenshin? Pues mira, solo he jugado una final, Kenshin. Por fin ahora que hablaba del Toad. Se va a meter también. ¿De qué? El Toad. Pues el Toast, el cabrón, pasó de mí, no viene a verme. Vale, cuando acabe esta te le entra. Jorginho también se va a meter ahora, ¿vale? Cuando me avise, me ha dicho, te va a hacer unas cositas. He jugado a la final de la pelota esa de que te explota. Y me caí. Me caí ahí y me morí. No he jugado más finales. Iba al aire, hijo de puta, tío. Y,
Y luego ha habido otra, que ¿en sí? Serio? El AD de puntilla. Con bombas. Flipa lo que me ha pasado. He cogido una bomba, la he lanzado para adelante, para reventar lo que tenía delante. Había un martillo, y en lo que ha ido la bola para adelante, ha golpeado el martillo de la bola, y me ha golpeado a mí, y me ha matado. Mi propia bola. Sí, sí, ha sido... Ahora no son bugs, ahora ya son repetibles. Lo han actualizado una sección interna, el juego, y ahora pone repetibles en paréntesis. ¿En qué minuto ha sido eso? Guiño, guiño. Sobre el minuto 35, por ahí. En la de puntillas. ¿Te mataste con tu...? Sí, sí, sí. Cogé la bola, la lancé en puntillas. El martillo giratorio la golpeó, volvió para atrás, me dio a mí y me caí al vacío. Y perdimos por eso. ¡Ojo, qué final, mano! Vámonos. Segunda final de la tarde, ¿eh? Final de la Champions, ruta. Yo sin gravedad me manejo mejor, Vaya. Solo he comido sorpresas. Con gravedad se me da peor. Y de patata. Vamos. Yo no me manejo de ninguna de las dos. Lloré. Al churro. Brincos del dedo. ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! Salto pro llamo a esto. ¡Qué sí! ¡Lloré! ¡No! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Ah! Bueno, tiene suerte el mono ese. Se ha salvado por el... No se cuela. ¡Oh! ¡No, adiós, cabrón! Se ha negado mucho, Manu. Tú sabrás lo que haces con tu vida, Se ha arriesgando. Pero ahora voy bien. Si no me siento confiable, me voy para al otro lado del charco. Se me disparó el nota, tío. ¡Mierda! No, ya no me... Me muero. No me muero. ¡No, yo ni que me muero! Tenía que haber saltado al otro, tío. Tenía el otro más abajo que podía haber llegado. Depende de ti. Y un cálculo mal de vuelo. Es que tengo pocas horas de vuelo. ¿Cómo se ha caído? Venga, cáete, loco. Ahí está. Está chocado contra el muro. Pues yo me he caído en todos los morros, ¿eh? Buena. Caí su salto y iba yo para vacío. Yo te estaba viendo ya, que estaba chunga la cosa. Gigi, CTO, muchísimas gracias, amigo. Pero qué ha pasado, que Marta y Manu han ganado pim pam punto malacasitos. Ole. ¿Solo 1000, tío? ¿2000? En total, 2500. 2500 y dos coronas, ojo. Bicotoria, a ver. Bicotoria 1, corona 2. Corona 2. Y chotomate, puta, ¿sabes? De nuevo voy a poner yata. Chotomate. Yata. Ay, me he hecho la de supervivencia, me faltaba. Me quedan 29 objetos. Y entra la cancha. El ninja oscuro, como tú no hay ninguno, Kenshi. Entra la cancha, amigo. Luego venís Jorginho. Ahora nos vamos a extremo, ¡No! ¡Ay! No me ha saltado, tío. ¡Qué mal! Está cantando el himno, man.
qué cerdo, ¿eh? Está muy agarrado el cabrón. Yeah. Estaba muy bien, yeah. Estabas en buena posición ahí, tío. Tenía que haber salido a correr antes para quitar el sitio, para desgastar de la mano. Yo intento agarrar, pero me ha agarrado ya. Aunque lo hubiera agarrado, me hubiera caído. Me había ganado ya el agarro. Buenas a todos. Hola. Jorge, ponte las pilas, que yo no tengo muchas ganas de pasarme las pantallas. Bueno. O si me caigo. Que anda recién levantado el pobre. No, no le presiones al muchacho. Anda enchilado. No, enchilado. Ayer soñé por tu culpa con payachos, por fin. Con las fotos esas de miedo que me pasaste. Soñé con payachos. Acabé trauma. Bueno, la película que te pasé nada más sale uno, así que no son tantos. Ya solo con la foto yo ya he cumplido. Ya bastante, que he visto la foto. Luego he tenido pesadillas. Con los payachos. ¡Altro! Es más mago que payacho. Sirve el mago, o sea, es un mago payacho. No. Es más. Sí tiene algo de payacho, pero es más mago. Pero disfrazado, ¿no? Porque no es realmente mago. El payacho mago. El payacho Merlín. Es un asesino. El payacho mata a otro. ¿Quién es el payaso? ¿Has visto qué zapatos me lleva Kenshin? Ay, qué sex, maldita sea. Mírale el espectador qué zapatos lleva el Kenshin. Ah, del top set. Sí. De payacho. La verdad es que ya es. Es un chiste con piedra. Mira. No, ahí va. ¿Qué papa has tenido ahí, Manu? ¿Cómo que qué papa has tenido ahí? Está feo. En mi pantalla te he visto en el borde. Sí, estaba bien colocado. No. He querido hacer el doble salto. Me quiere estar mi RRRRRUSSSS a favorir. Sea pendeja. Me quieres traumar. Que si me quieres poner con cara de payacho. A ver. Venga el payacho. Mira, tengo. Este. Este no abre la boca. Este es un poco mierder, ¿vale? Tengo el payacho tipo peluca con esto. Quédate con el nombre. Y tengo el payacho de It. Este más o menos se mueve algo la cara. Y también tengo este payacho, que no sé qué coño es. Esto. ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¿Quieres ser mi amigo? También tengo este. Oh, hostia, se da un grima que flipas, ¿eh? Y payacho con gafas. ¿Cuál quieres? Con peluca, el 2. Pero con gafas o sin gafas, que lo tengo con o sin gafas. ¿Este? Esa Piper Pedrusca. Esa pipa guapa. El 2 da más miedo, seguro. Más miedo que los otros, el peludo. Esa pipa guapa, hermosa, sabrosona, háblame rusona. Verás tú. No. El payaso. He hecho el gilipollas. Mi reflejo me ha hecho dar al cuadrado cuando no tenía que haber dado. El body block. Pues me he ido por el centro, ¿sabes? Haciendo el payaso. El payaso. ¿Te has ido por el centro?
queda top 4. Sí, sí, yo pensaba que alguno de los dos iba a caer al vacío, ¿eh? Porque estábamos los dos pegados. Digo, alguno de dos choca y se va al orto. Oye, Marta, ¿se portaron mal los payachos en tu sueño? Sí, yo todo lo que sea con payachos son pesadillas. Ay, ¿qué hicieron entonces? Mi cabeza me la ha borrado. Me la ha bloqueado con una llave para no recordar. Porque ha sido muy traumático. Los payachos. Me quieres traumar con los payachos. Yo es que no sé qué le ven de adorables a los payachos. Y es que dan miedo con ese maquillaje que lleva, no sé. A mí me da la grima. Yo en YouTube, creo que me lo sé igual, creo. Que hacían bromas, pero de bromas que para mí eran bromas pesadas porque la gente se acojonaba de verdad. Eran americanos los pavos, si mal no recuerdo, y se disfrazaban de payasos, pero iban con sierra de estas, de... que a lo mejor son de mentiras, ¿sabes? Iban por la noche con la sierra detrás de la gente y lo grababan en YouTube. Y se ven a la gente, algunos corriendo que, vamos... No sé si lo habéis visto vosotros, eso. A mí me pasa eso y me caigo al suelo, ¿eh? ¿Me qué? Ah, lo de los vídeos, eso. Sí, los payasos. Creo que ya no se puede hacer vídeos de eso. ¿Qué pasó? Más de uno le han pegado un tiro, ¿no? Por hacer la broma, ¿eh? Algunos, claro, te ha volido un puñetazo, pero... Sí. En Estados Unidos hacer eso está muy complicado, porque... Sí, en Estados Unidos más de uno están alarmados. Muchos están alarmados, y más en las ciudades conflictivas. ¡Tú detrás de ti, imbécil! Toma por culo. Sí, no te alguien puede decir, era bromita. Baltimore, una ciudad de esas peligrosas. Pero para mí eso no es una broma, ¿eh? Eso ya es una broma pesada de mal gusto, ¿eh? Porque eso, por la noche, un tío ahí de un 80 con una sierra, no sé. Si te quieren dar un infarto, a mí me lo daría, ¿eh? Un mapeche, ¿qué hace el mapeche aquí? ¿Este mapeche de quién es? ¡Mapeche! Mira, una lengua de moda. Que te cojo la colita. Que voy a por ti, gordillo. Que voy a por ti. ¡Ay! Que viene el payacho. ¡No! ¡Payacho! ¿Has podido la presión, gordillo? Se me pareció el payacho. No es payacho. ¿Ha podido la presión? ¡No! Mira, Gunther si la ha visto, se le hiciera una broma y alguien estaba muy asustado y se sacó. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Es que son bromas de mal gusto, tío. A mí ya no te me deja gusta YouTube. La broma. No me gusta. ¡Ay, qué gracioso el mono ese espacial! Ese mono no recuerdo haberlo visto en la tienda, ¿eh? Bueno, al menos en la mía. Mira, 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 mira. Es muy bonito. ¿Dónde ha salido? ¿Dónde salió el macaco? Debe ser de la tienda de Australia o la de Japón, por allá. Yo no lo he visto, ¿eh? Es hermoso. Es de aluviones. Sí. Mono espacial se llama. Anda. Un espacial. Pues ya no me gusta. Nombre, ¿no? Ya no me gusta. Aluviones caca. Aluviones caca. F a los aluviones caca. Te lo digo en emoticonos y todo. Cacas, F. Macacos. Tarjeta roja. A los aluviones. Toma tarjeta roja. Para ti, Fall Guys. Toma tarjeta. Ahí, ahí. Ronda 3, fiebre medieval. A la que a mí me da igual. Kenshi, ¿tú por dónde nos escucha? ¿Por el juego? Nos escucha por el juego, sí. Y cuando no funciona, pues nos escucha por el directo. Este va más rápido, soy yo. No, el de la derecha va más rápido. El Chaya sí, ha dejado de ir. Sí, el de la derecha va muy rápido, mira por el centro. El de centro era el mejor, de hecho. Sí. Luego el de la derecha me ha ido.
Imeco barra baja C, ya eres un ninja oscuro de nivel 9, mar 7 amoyon, mar 7 amoyon, mar 7 amoyon, mar 7 amoyon. ¡Ay, que me voy! ¡Qué coño! Muchísimas gracias, Imeco, por tanto amorcito. Haz una promo, por favor. Te hago de suscripción, 9 mesazos ya. Y aquí de payacho, con los miedos que me dan a mí los payachos. Muchísimas gracias, Jimeco. Si hay alguien del chat todavía que no siga a Jimeco, dale amorcito. Hace de todo. Juega a los juegos de la NES, a Super Nintendo, a Mario, al Zelda, a Alice, al Fall Guys, al Fortnite, al Village, juegos de terror, juegos de plataformeo. Nunca faltan las risas en el canal de Jimeco. Dale amorcito. Si hay alguien que no la siga, dale amorcito, por favor. Muchísimas gracias, Jimeco. Muchísimas gracias. Mira todo cómo está. Mil gracias por esa hermosa sub, Imeco-chan. Muchísimas gracias, Imeco. Sé que no respeto así con estas pintas. Pero agradecida. Agradecida estoy. Te falta el cuchillo, Marta. Tengo una botella de agua, así de grima, ¿no? Trae uno de la cocina y con ese. No, que me banean. ¡Me banean! ¿A qué va por otro lado? ¡No! ¡Ahí va! Me he comido el culo de Kenji, tío. A ver, con esos zapatos que lleva, pues claro, ¿cómo no me los voy a comer? ¿Por qué? A ver. ¡No! Esos zapatos que lleva Kenji va en moto, ¿eh? ¡Hola, Rino! ¡Adiós, Rino! A ver. Bueno, ando esquivando, bicho. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El payacho! ¡Y un payachillo! ¡Ay, el amiguito este que no llega! Muchísimas gracias. ¿Llegó? A todos los que estáis dando apoyo al directo. Muchísimas gracias a Gelial, a Cristiano Jorginho, a Robertus, Jimeco, Manu, Pony, Pandiva, Kenshi, Gunter, Nightcar. Pasazos a todos. Muchísimas gracias. Un besazo de corazón. Un besazo. Besazinho. Ronda 5, chicos. Posiblemente final, ¿eh? Suele ser la ronda 5, la final de la Champions. Así es. Y la final del payacho es lleno fino filipino. A mí me importa un pepino. Triple capa. Triple capa, triple todo, resistencia. Resistencia. Sí. Resistencia. Para. Aupis. Sí. Para mayor resistencia. Apreten en el culete y a por la victoria. ¡El payaso! ¡Uy! Vale, 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 vale. Oh,
murió alguien. Se acabó el piso aquí. ¡Sí! ¿Ven? ¡El payacho! ¡Conseguí el payacho! En especial saladito a Jimeco. Jimeco, operativa. La dedicatoria. Muchísimas gracias por la sub. Muchísimas gracias. ¡Pesazo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que Kensei, Sensei, Manu, Cristiano, Jorginho y Marta han ganado y su corona se han llevado? Pim pam pum, toma la casitos, chi. Hasta bien, trabaja en equipo. Agarré a uno para que no vaya a molestarte. Trabajo en equipo y hemos ganado. Y me cochan con todo mi amor. Gracias por esa suscripción. Para ti, Jimeco, muchísimas gracias. Hemos ganado 85 fragmentos. 85 y chatomate, chatomate. Ay, casi me llevo dos por un fragmento, tío. Y chatomate, kudasai, chatomate. Yata. Yata. El payacho. Gigi.